Sitting Bull. Estas son las montañas negras de Dakota. Los indios Sioux nombraron así a esta tierra. En su idioma, ese nombre significa amistad. En la nación Sioux hay 7 tribus guerreras. Yo he rezado para que las colinas de Dakota resulten demasiado agrestes para el hombre blanco y sus ganados. Pero el hombre blanco viene de nuevo. Y contemplo su llegada con el corazón entristecido. Ahora son pocos, pero sé que llegarán muchos, porque buscan el tesoro codiciado por el hombre blanco, el oro. Yo soy Sitting Bull, el jefe de la nación Sioux. Mi pueblo se extiende hasta los rincones más alejados de nuestro territorio. Este es Halcón Rojo, mi jefe guerrero, y estos son algunos de mis hombres. Mira, Halcón Rojo, vienen sin que les precedan exploradores. Esos hombres entran en nuestro territorio como si les perteneciera. Igual que su propio ganado. El hombre blanco es estúpido y lento. Esos carros llevan comida y nuestro pueblo lo necesita más que ellos necesitan buen ganado. ¡Los indios! ¡Al galope! ¡No! ¿Qué son esos tiros? Sí, señor. Está bien, en marcha. ¡Atención! ¡Marchen! ¡Perseguidlo! ¡A todo! ¡Alto! ¡Dejadles marchar! Vosotros limpiaréis todo esto. Coged lo que las mujeres y niños necesiten para el viaje a Rosbach. Reservemos los guerreros para la batalla. ¿Para cuando el ciervo huye y el lobo se esconde? El hombre que es prudente come cuando puede y guarda fuerzas para cuando haya de luchar. Para vivir. ¿Qué ha pasado? Una partida de Sioux asaltaron nuestros carros. Hace unos minutos. Han asaltado nuestros carros. Atáquelos como es su deber. ¿Qué está esperando? ¿Es usted el jefe de estos hombres? Somos honrados mineros. ¿Qué está haciendo en territorio indio? ¿Y a usted qué le importa? Cuando salieron del fuerte recibieron orden de ir hacia el sur o al oeste. Sí, pero seguimos otra ruta. ¿Va usted a atacar a los indios o no? Robaron los alimentos, comandante. Son Sioux. Está bien. Ustedes síganos al fuerte. ¡No queremos el fuerte! ¿Les va a dejar escapar? Sí. Entonces le denunciaré a usted, soldado. Y yo le romperé la cabeza si intenta abrir la boca otra vez. Y pónganse al final de la columna. ¡Deprisa! Que esos tipos vayan tragando polvo hasta que lleguemos al fuerte. ¡Escuadrón! ¡En marcha! Thank you.
¿Manda usted algo, comandante? Que descansen los hombres. Voy a hablar con el general sobre esto. Adelante. ¡Atención! ¡Desmonten! Hola, Cathy. ¿Qué es lo que pasa, Bob? ¿Otra vez en líos? ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cuántos hombres perdieron ustedes? Ninguno, dos heridos. Pero perdimos nuestras provisiones, coronel Custer. Se presenta al comandante Parry, señor. Ya le veré en otra ocasión, señor O'Connor. Sí, hable usted con él antes. ¿Qué hay, comandante? Ese hombre y sus compañeros estaban en territorio Sioux. Mis órdenes consisten en evitar que se viole lo pactado con los indios. A un oficial, comandante, se le supone capaz de tener iniciativa propia. Usted forma parte de mi regimiento y yo le di órdenes, o tenían que ser más concretas. Por eso usé de esa iniciativa. Salvé a un grupo de mineros que hubieran conducido a toda la tropa a una emboscada. Deme un informe completo. Esos mineros compraron en este fuerte sus provisiones y nos engañaron respecto a la dirección que seguirían. Entran en territorio Sioux y matan a su ganado. Contaminan el agua y disparan contra todo indio que ven si es viejo y está indefenso. Los tratados no significan nada para ellos. No son más que palabras. Reconozco que todo eso es cierto, pero no tiene nada que ver con usted. Todos nosotros estamos aquí para obedecer órdenes. Y a usted cumplirlas me parece que se le hace muy cuesta arriba. Comandante, desde que vino solo me ha causado sinsabores. Cuando le conocí era coronel ayudante del general Grant. Y ahora lo que hace es descender de graduación. A los dos parece sucedernos lo mismo, coronel Custer. Antes era usted general. Caballeros, ya basta. El coronel Custer ha sugerido el destino apropiado para usted, comandante. Irá usted a un puesto donde los que atacan a los Sioux no le molestarán. Al destacamento que hay en Ree Rock. ¿Ree Rock? El periodo de servicio es un año. Si lo rechaza, le aconsejo que presente la dimisión. Saldrá usted mañana, comandante. Releve a la tropa del puesto y vigile a los indios que hay allí. ¿Alguna pregunta? No, mi general. Y gracias, mi coronel. En un año no habrá comentarios sobre él. Le vendrá bien, mi general. Dispénseme, coronel. Quiero ver a Cathy y hablar con ella antes de que él la vea. Ese es asunto suyo, mi general. Pero si se convierte en su yerno, no les envidio ni a usted ni a su hija. He estado escuchando. He oído lo que le dijiste al coronel Custer. Entonces, di lo que piensas. He vuelto a fracasar ante ti. No es ante mí ante quien fracasaste, sino ante ti. Oye, sé que Ree Rock no es lo que habíamos pensado para pasar la luna de miel, No habrá luna de miel, Bob. Nuestro noviazgo ha terminado. Estupendo. No soy partidario de noviazgos largos. ¿Cuándo es la boda? No habrá tal boda. Lo he pensado muy bien. Hemos terminado. Cathy, estás algo nerviosa. No estoy nerviosa. Y además tienes que escucharme. El hombre con quien me case hará algo más que quererme. Tendrá que poner nuestro futuro, nuestra felicidad, por encima de todo. No necesito más que una oportunidad. ¿Otra? Has tenido miles de ellas. Deberías llevar el mando de un regimiento a estas horas. ¿Es la disciplina lo que te irrita? ¿La falta de acción? ¿O qué? Posiblemente sea que mis planes no agradan a estos patriotas de pacotilla, que se dedican a matar indios solo por ver su nombre en la prensa. Esto se ha convertido en una obsesión para ti. ¿Por qué no dejas que Washington lo arregle? ¿O dejas de una vez el ejército? ¿Dejarlo? ¿Y qué hago? Cualquier cosa, cavar cunetas si quieres. Yo las cavaría contigo si las tuyas fueran las mejor hechas. Bob, yo te ayudaría a empezar otra vez. Pero tienes que procurar llegar hasta la cumbre, ser el primero en todo lo que hagas. Ser en todo el primero, ¿eh? El hombre con quien me case así ha de ser. Entonces, si no fuera más que un soldado raso, no te casarías conmigo, ¿verdad? Yo me casaría contigo si estuvieras empezando tu carrera. Toda mujer presume de su marido. Tal como te estás portando, yo no podría ir con la cabeza alta. No sería yo misma. Aquí tienes la sortija, Bob.
Si alguna vez se la das a otra mujer, procura que esté por encima de tu futuro y de tu vida. Yo había creído que una chica como tú aguantaría un año en una factoría. ¿Seguiría siendo militar? Sí. Seguiría siendo militar. Adiós, Bob. Con eso lo has dicho todo. ¿Cómo te llamas? No decir. Soy tu amigo. Quiero hacer algo por ti. ¿De dónde vienes? Factoría. ¿Reed Rock? Habla con él. Guaste la cola. Shokse. Yo tonke to tonke. Sote pe hoxedant. To tonke yo tonke. Es joven búfalo, hijo de Sitting Bull. ¿Sitting Bull? Déjele escapar, comandante. Ten. Sigue tu camino. Vamos a esa factoría. En marcha. ¡Escuadrón! ¡Marche! Es tu esposo. Es joven búfalo. Nube blanca. Estás enfermo, esposo mío. ¿Qué te ha pasado? Debo ver enseguida a mi padre. Muchos de nuestros hombres mueren en la factoría, padre. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Sepultamos a varios. Todos mueren. ¿Por qué no hablas, padre? ¿Qué palabras he de pronunciar en esta tribulación? Di a tu hijo que enviarás guerreros y pagarán vida por cada indio que muera en esa factoría. ¡Mándalos ahora! El jefe Halcón Rojo habla con sabiduría, padre. Los tambores callaron por muchas lunas y nuestros mejores guerreros dispersos por las siete naciones. Solo tengo palabras de esperanza para esos prisioneros. ¿Palabras? ¿Para qué le servirán a personas enjauladas como fieras? Nuestros hombres no se levantaron en armas contra ningún blanco. El agente de la factoría ordenó a los soldados que los llevaran al sur, a los pantanos. Los nuestros no quieren ir. Y por ello los castigan y los hacen morir de hambre. ¿Y no quieres levantar el hacha de guerra? Enviaré palabra de que no han sido olvidados. Y rezaré por ellos al Gran Espíritu. Dame un día de descanso y luego volveré. No. Tu hijo no, Sitting Bull. Envía otro. Él ya ha sufrido bastante. Será la mejor prueba de que mi padre no los olvida jamás. Debo volver yo. Diles esto. Intento vivir en paz con el hombre blanco. Si fracaso, oirán los cánticos de guerra y los golpes de nuestros bravos guerreros. Pero antes, tengo que llamar a consejo a todos los jefes.
orden, mi comandante. Se hace ya el relevo, busque alojamiento. Y que la tropa descanse. ¡Escuadrón! ¡Monte! Vaya, pero qué ven mis ojos, el coronel Parris. Comandante. ¿Comandante? Así es que degradado, ¿eh? ¿Qué es lo que dirige usted, capitán? ¿Una granja o un puesto militar? Esta es la factoría Reed Rock, señor. El regalo del buen Dios a los indios. ¿Quiénes son aquellos, los de la estacada? El viento viene ahora de allí. ¿No le molesta el olor? Quiero verlos. Será mejor que antes beba algo. Centinela, abra. ¿Esto a qué se debe? Son renegados según Weber. ¿Quién es Weber? El agente que dirige esto. Se negaron a ir a una reserva. Querían tener sus hogares propios. Es raro que nadie quiera semejante cosa. Weber intenta reducirlos a la obediencia matándolos de hambre. Se presenta el comandante Parris, señor, para relevar al capitán Swain. Estoy ocupado, comandante. Espere un poco. Solo quiero su autorización para sacar alimentos, mantas y medicinas. ¿Qué ejército? ¿Le envían sin provisiones militares normales? Mis provisiones están intactas. Quiero eso para repartirlo entre los indios. ¿Repartirlo entre los indios? Todo lo que pueda. Ha venido a proteger esta factoría, comandante, no a dirigirla. Pero esos indios están muriendo como perros. Los indios son perros, perros renegados que se obstinan en no obedecer mis órdenes. Que sus hombres se instalen, comandante. Ya habrá bastante tiempo de discutir este asunto durante estos 12 meses. ¿Pero por qué no permite usted? Eso es todo, comandante. Vienes a compartir la muerte con nosotros. Mañana intentaremos la fuga. Más nos sonreír a la muerte luchando que estar aquí enjaulados como perros. Pero los cuchillos largos, los soldados... Algunos conseguirán huir. Mi padre está celebrando consejo. Y es preciso que esperemos. Ya esperamos demasiado. Huiremos enseguida. Debes volver con tu padre, joven búfalo. Pueden escaparse algunos guerreros como hice yo y unirse a mi padre. Y dejar a las mujeres y a los niños, a los viejos y a los débiles. Yo os ayudaré a incendiarlo. ¡Escuadrón! ¡En columna de dos! ¡Marchen! Me alegro de que se vaya Swain. ¿Por qué? Porque sus soldados perdían la moral. Aburrimiento, tal vez.
Que sus hombres se ejerciten y hagan deporte. De las cosas militares me encargo yo, señor Weber. Usted ocúpese de sus asuntos. Yo fui militar cuando usted era pequeño, comandante Parris, y se cumplía la disciplina rajatabla. Aquella fue mi escuela. Lo suponía. Todos los días recibirá mis órdenes por la mañana. ¿Y para comer los indios qué hora señala? Cualquiera, al atardecer. ¿Alguna otra pregunta? No. Sargento. A la orden, mi comandante. ¿Qué es eso? La comida de los indios, señor. Eso daría asco a los cerdos. Desde luego que sí, señor. Pruebe eso. Lléveselo. ¿Es que usted pretende que los indios se coman esto? Quiero que aprendan disciplina. Se negaron a subir al ferrocarril para ser enviados a Florida. El gobierno da mucho dinero para alimentos, mantas y medicinas. ¿Dónde va ese dinero? Yo soy el jefe de esta factoría y responsable ante el gobierno y no ante el ejército, comandante. Pruébelo. Si se trata de una broma... No se trata de una broma, pruébelo. Haré que le pongan... ¡Pruébelo, que lo pruebe! Mi comandante, los prisioneros escapan. ¡Hagan fuego! ¡Seguidlo! ¡Seguidlo! Comandante, se lo advierto. Ordene a sus hombres que disparen. ¿Oye usted bien? Me temo que sí. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Estáos quietos! ¡Le estoy ordenando a usted que dispare! ¡Se lo ordeno! ¡Abrid las puertas! ¡Yellow! ¡Yellow ahí! ¡Yellow! ¡Vamos! ¡Salid, Yellow! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Yellow! ¡Salid! ¡Yellow! ¡Vamos! ¡Yellow! ¡Vale! ¿Por qué los deja irse? ¡Dispare usted! Chica como yo, aguanta un año en una factoría. Al menos tú lo dijiste. Bob, ¿qué es todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? Creo que te enterarás muy pronto. Parris, anoche envié un mensaje a la comandancia. Acaba de llegar la respuesta de Washington. Instrucciones para proceder a su arresto antes de ser sometido a un tribunal militar. Sargento, arreste al comandante. La señorita Hovel es la hija del general, señor Weber. Las palabras tribunal militar han de pronunciarse ante ella en voz baja. ¿Quiere explicármelo, señor Weber?
Este hombre vino solamente a insultarte. Tenía unos prisioneros indios que sufrían castigo por indisciplina. Él se mezcló con ellos y consiguió promover una rebelión. Y por último se negó a que sus hombres impidieran la fuga. Después de todo lo que hablamos. Y has oído la versión suya. Ahora escúchala. No necesito escucharla. Señor Weber, ¿quiere decir a la escolta que regreso al fuerte? Escucha. Era un placer. Inmediatamente. Lo siento, señor. Sitting Bull, ven. Hijo mío, ¿harás la guerra ahora? Dejadme con mi dolor. Espíritu, padre de mis padres, he aquí el cuerpo de mi hijo, asesinado sin razón. Escucha los cánticos de muerte de las mujeres. Escucha los gritos de guerra de los jefes. Dame tu consejo, espíritu poderoso. Debe haber guerra. ¿No es la tierra bastante grande para todos los hombres? Guíame tú, oh Dios de mi pueblo. Guerra o paz. Guerra o paz. Podemos tener paz o guerra, señor presidente. Todo depende de cómo se trate a los indios. Usted ha sido llamado aquí para explicar su conducta en la factoría de Red Rock, pero nada más, Parris. Lo único que hice fue impedir una matanza. De acuerdo con ese argumento, el tribunal decidió licenciarle del ejército. ¿Por qué no juzgó el tribunal a Weber? Porque se depuso al señor Weber. Y haga el favor de no gritar. Perdone, señor. No he de hacer más que firmar su licenciamiento. Y luego ya puede ir por ahí pregonando sus ideas. Como civil, no estará usted bajo ninguna disciplina. Y la disciplina es la piedra en que tropieza. Siéntese. Llevaba usted una brillante carrera militar, Parris. Era usted el coronel más joven. Tenía una medalla de honor y bien ganada. En el oeste creí que llegaría a un alto puesto. ¿Qué es lo que intentaba? ¿Quería llegar a soldado raso? ¿Puedo hablar con libertad, señor? Adelante. No se soluciona el problema indio matando al hijo de Sitting Bull por la espalda. Ya lo sé. ¿Ha pensado algún plan para que los indios planten flores alrededor de sus tiendas? Estamos tratando con toda la nación, Sioux. Hace un millar de años que ese pueblo ha ocupado el país desde Oklahoma hasta el Canadá. Desde Minnesota hasta Titans. 10,000 guerreros, 7 naciones. Son un pueblo orgulloso. Ahora estaría luchando contra nosotros hasta derramar la última gota de su sangre si no fuera por una ¿Qué cosa. ¿Qué es ello? Sitting Bull, su jefe espiritual. El hombre a quien consideran más que al Conrojo y a los otros jefes guerreros. Sitting Bull es el único que los contiene. ¿Por qué? Tal vez sea porque sabe que la próxima guerra será el fin de su pueblo. Señor presidente, mande a Sitting Bull que venga a Washington. Trátale con la dignidad y el respeto que merece. Y demuéstrele que nuestros tratados significan algo, que no son simples palabras. ¿Cree usted que podría conseguir que él viniera aquí a un consejo? Lo intentaría. Es decir, si mis jefes no quieren colgarme de un árbol en el momento en que ponga pie en Dakota.
Nuestros amigos los chinos llamarían a esto un calli. ¿Cómo lo llamarían sus indios? Medicina, señor. Gran medicina. Bueno, con eso estará por encima de las órdenes del ejército, capitán. ¿Capitán? En interés de la disciplina militar, debo degradarle. Muy bien, señor. Los conflictos que hasta ahora ha tenido en territorio Sioux no fueron de importancia, porque lo que se le avecina es bastante peor. ¿Qué es ello, señor? Una invasión de las Montañas Negras. Se ha descubierto oro. ¿Eh? ¿Oro? Será mejor que organice esa entrevista con Sitting Bull. ¡No! 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 ¿Qué te parece que hagamos con él, O'Connor? Que ella lo entierre. Quiere robarnos la mina. Y ahora llegan otros blancos. Estos buscan oro. Son peores que los cuchillos largos y los guerreras azules. Estos vienen con mujeres y disparan sin órdenes de sus jefes. Lo que no comen, lo destruyen. Contaminan las aguas y nos despojan de todo. ¡Expúlsalos! Aún estamos a tiempo. ¡Que marchen del país! Por prudente que sea, Sitting Bull, ponte la pintura de guerra. ¡Ponte la pintura de guerra! Habla, Sitting Bull. Danos tu consejo. Cuando un hombre apunta con una flecha a su enemigo, debe disparar. Cuando toquen mis dedos la pintura de guerra, habrá guerra. Pero esto os aconsejo. Reunid a todas las naciones antes de disparar la primera flecha. Os parecerá fácil echar del país a los que buscan las piedras amarillas. Pero al luchar contra ellos, también lucharemos contra los cuchillos largos. Oíd otro consejo. Enviad mensajes a todas las naciones Sioux, a los Cheyennes, a los Crow, que fueron nuestros enemigos, a todos nuestros hermanos. Ahora mismo, Halcón Rojo, reúne a nuestros hombres. Nos aseguraremos de que la cuerda de nuestro arco es fuerte antes de disparar la primera flecha. ¿Quiere hacer el favor de llevar el equipaje a mi alojamiento? Sí, señor. ¡Katy! Vaya, no esperaba encontrarte aquí. ¿Tanto te molesta? Además, soy capitán, ¿te has dado cuenta? Ya nos habíamos enterado. ¿Qué es todo eso? ¿Alguna feria? Mineros y buscadores de oro. Mi antiguo amigo Caster se ha apoderado de todo un ejército. ¡Izquierda! Katy, ¿podemos hablar en algún sitio? Vos. Quiero presentarte a una persona. Hola, Encanto. No valía la pena la salida. Solo traemos un puñado de prisioneros. Comandante, perdón. Capitán Parrish, quiero presentarle a mi novio, Charles Wingworth. ¿Con qué es usted Wingworth, el corresponsal de guerra? En efecto. He oído hablar mucho de usted. Le conoce todo el mundo. Empiezas otra vez por arriba, ¿eh? ¿A qué se refiere usted con eso? Es una broma nuestra.
¿Ha venido usted en busca de una guerra, señor Wingworth? Mi periódico cree que el oeste está en grave peligro. ¿Ah, sí? Es posible que yo le deje sin guerra. A ver quién sale ganando en ese asunto esta vez. Con permiso. Quiero ver a esos prisioneros. Sí, señor. Va a ser mal perdedor. Hubiera preferido que no se enterara así. Abre la puerta, quiero hablar con ellos. Sí, señor. ¿Hablas mi idioma? No mucho. Hace tiempo que estoy con los indios. Lo hablas bien. ¿Quién te enseñó? Los cuchillos largos. ¿Cómo te llamas? Esclavo negro escapado del infierno blanco. Eso en Sioux. ¿Y cuando no estabas con ellos? Sam. ¿Conocer a Sitting Bull, Sam? Soy muy amigo del gran jefe Sitting Bull hace muchos años. ¿Querría llevarme ante él? Donde vaya yo, van ellos. Eso es. Os llevaré a todos vosotros allí. Entonces aceptamos. No esperaba ver la luz del sol otra vez. Volveré pronto. ¡Libre! El tribunal militar degradó a Parris a capitán. Pero es posible que eso no baste. Un paso en falso y prometo que cualquier día ato a ese hombre a la rueda de un carro. Antes me pedirá permiso. ¿No es cierto, coronel? Por supuesto. Se presenta el capitán Parris, señor. Tengo un importante informe que comunicarle. A la orden. Aguarde un momento, capitán. Es del comandante en jefe en persona, señor. Si hace el favor, coronel. A la orden, señor. Espero que esto no signifique una nueva insubordinación, Parris. No ponga demasiado a prueba mi amistad. Deseo solicitar la libertad de los 5 prisioneros que están en los calabozos. ¿Qué dice usted? Esto se lo explicará. Lleva usted magníficas credenciales. Chalji es como los chinos lo llaman. Pasaporte para todas partes. Probablemente le conducirán a que le arranquen la cabellera. ¿Qué quiere hacer con esos prisioneros? Que me lleven con los que cortan cabelleras. A ver a Sitting Bull. Ha sabido escoger una misión sencilla y cómoda. Saldré en cuanto oscurezca, señor. Lo menos que puedo hacer es desearle buena suerte. Gracias, mi general. ¿Quieres más? Adelante. Solo venía a despedirme. Pase usted, Parris. Me iba ahora. Espera, Charlie. Creo que ustedes dos deben hablar a solas. No es inteligente, me parece, dejarnos solos. No sé por qué no había de hacerlo. Celebraremos la boda al llegar a Boston. ¿No conoces tú ese refrán? ¿Matrimonio precipitado, pronto lamentado? Este no es precipitado. Conozco a Charlie Wingworth desde que iba al colegio. Contigo sí lo hubiera sido. Y me hubiera arrepentido. Toma, guarda esto. No salió bien. Para mí no tiene significado. Es por si te recuerda. ¿Recordarme? ¿Recordarme el sudor? ¿La porquería, la ropa tendida y los barracones? Sí, todo eso. Y también un hombre que te quiso como no te querrá nadie. Charlie está enamorado de mí. Y te dará las fiestas que te plazcan, y teatros, y vestidos. Sí, en parte es verdad. Puede darte esto. ¿Va a tener con las manos atadas, capitán? O lo hago así o me cortan la cabeza. Tal vez, capitán, es posible. Oye, ayer también estuvimos aquí. ¿Tiene algo especial este paisaje, Cathy? La puesta del sol siempre es preciosa vista desde aquí.
¿No estarás pensando en cierta persona que se encuentra en esos espacios abiertos? ¿Tuviste noticias del periódico? Sí, hace 3 o 4 días. Puedo irme cuando me parezca. Queda a mi discreción. ¿Hace 3 o 4 días? Uh-huh. ¿Por qué no me lo dijiste? Esperaba el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué es lo que estás esperando, Charlie? No podemos volver al este. Pero es posible que aquí encuentre noticias importantes. ¿Noticias? ¿Son más importantes que nuestro matrimonio? Ya sabes que no. Pero Parris puede volver cualquier día. ¿Y qué? Sigo creyendo que traerá noticias. Olvídate de Bob Parris. Yo podría olvidarle con mucha facilidad, Cathy. ¿Sabe usted por qué se ríen, capitán? Creo que será algo muy divertido. Porque da de comer a los indios como los niños pequeños. Diles que lamento tenerles con las manos atadas. Debo estar bien seguro de que no van a escaparse. Cuba, yupe, suquetá, huachida. ¿Sabe de qué se ríen ahora, capitán? No, ¿por qué se ríen? Yo les ato las manos con cuero. Cuero seco. ¿Y qué pasa? Todas las noches el rocío moja el cuero. ¿Y así sacan las manos cuando quieren? Todas las noches. Y todas las mañanas se las vuelvo a atar. ¿A qué distancia supones que está el campamento de Sitting Bull? Ya estamos en él, capitán. Hermano Negro dice que me traes un mensaje de vuestro gran jefe blanco. Habla. Quiero celebrar consejo contigo, Sitting Bull. Hombre blanco habla con muchas lenguas, todas ellas mienten. Yo vengo enviado por el gran jefe blanco de cuchillos largos. ¡Debemos matarlo! Quítame a este perro salvaje. Si quiere pelear, lucharé al modo de los indios. Está en su derecho. Pelearemos entonces al modo de los indios. Thank you.
Quiero celebrar consejo contigo. Escucharé las palabras de tu jefe. Quise mantener la paz. He orado mucho por la paz y ha habido batallas. Pero cuando el soldado blanco gana una batalla, dicen que es victoria. Cuando el indio gana, dicen que es matanza. Gran jefe, escucharás las palabras de mi jefe. Habla. Manda que atraviesen el río tus guerreros. Mi jefe también tiene muchos guerreros. Ellos vendrán y se detendrán en la otra orilla. Pero no se acometerá ningún bando mientras vayas a ver al gran jefe blanco y hables con él. Accederé a lo que me pides. ¿Cuál es tu plan, Sitting Bull? Mis guerreros tendrán quietos sus arcos, pero tu jefe debe venir aquí. Y parlamentaremos ambos en medio, en campo abierto. ¿Pretendes que el presidente venga aquí? Si la palabra falla, deberán pelear ambos ejércitos. Los jefes que están en medio morirán los primeros. Es la costumbre india. El jefe blanco está muchos días. Le daré bastante tiempo. Poseo muchos guerreros y más que hay en camino. Hasta que la luna esté llena, aguardaremos. No te prometo que el presidente llegue hasta aquí, Sitting Bull. Cuando la luna esté llena, debe estar aquí. No te molestes en desensillar, Sam. Nos vamos. ¿Se dispone a andar toda la noche, capitán? Lo has acertado. Por favor, capitán, toda la noche. Piense que los caballos están agotados. Te equivocas, Sam. Un caballo corre hasta caer muerto, pero no abandona nunca. Vamos, amigo. Si todos los yanquis del otro lado del Mississippi se hubieran dado cita en este sitio. Sargento. A la orden, señor. Cuide usted de que coman los caballos. Sí, señor. Esto es absurdo. Es lo que Sitting Bull exige. No he podido hacer más. ¿Cómo decir al presidente de los Estados Unidos que venga hasta aquí y se siente en el suelo con un indio? Grande soldado, y lo comprenderá. ¿Puede enviarle un mensajero esta misma noche, general? Desde luego. Aunque no creo que acepte. Tal vez. Pero podría evitar una guerra. Está bien. Lo enviaré. Ahora debe descansar. Gracias, señor. Capitán. Hola. Me alegro que esté de vuelta. Parece que su prometida no está muy contenta. Hay noticias. ¿Se declarará la guerra? ¿Declararse? Ya hay guerra. Charlie te está hablando como corresponsal de prensa. No tienes un aspecto muy descansado. 3 días y 3 noches cabalgando para un periodista será una proeza. Aquí en el ejército no es más que rutina. Charlie ha vestido ya el uniforme. Fue comandante en la última guerra. ¿Comandante? Vaya, vaya. Más alto grado que yo. Créeme, en otras circunstancias sería muy agradable.
noticias, capitán? No. Ninguna. No está todo perdido. Todavía falta un cuarto de luna. Los guerreros están listos y ninguno. Nos aseguramos de que el arco es fuerte, gran jefe. He dado mi palabra. La luna no está llena. No está mirando a la luna el hombre blanco. Está dispuesto a avanzar. Los buscadores de oro se acercan más y más. Dame la orden de luchar contra los mineros. Un chispazo prendería fuego a la pradera. ¿Un chispazo? Yo prenderé 100 antorchas. Cuando llegue el momento, yo encenderé las antorchas. Vaya a quedarme viejo de mirar a la luna, capitán. Sí. Fui un estúpido al creer que Grant dejaría Washington para venir aquí. Esto está perdido, Sam. Esta fiesta debe ser divertida, ¿eh? Sí, es posible. Sam, es inútil hacer que dure esta situación. Fuiste un buen compañero. Si quieres ponerte una pluma en el pelo y reunirte con tus amigos, los indios, puedes hacerlo. Lo comprenderé. Puedes irte esta noche. Yo creo que debo tener esa sangre de caballo de que usted habló. ¿Significa eso que no abandonas? Magnífico. Bien. Perdóneme, capitán, pero oye usted. ¿Es que piensa renunciar a ella? Está en todas partes. Katy, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que quiero es irme pronto de aquí. ¿Estás segura de que es eso? Sé lo que estás pensando. Quiero casarme contigo. Pero si no nos vamos pronto de aquí, me iré sola. Nos iremos juntos. Prepárate al amanecer. Estaré preparada. Eso es todo un hombre extraño. Lucha contra el Conroe. Entra al territorio de los indios. No tiene miedo a nada. Pero le asusta hablar con un squaw, cogerla del pelo y decirle, vete a mi tienda. Hola, Parris. Me alegro de verle. Ha dado usted una gran vuelta. No quería más que despedirme. Mañana por la mañana salgo hacia el este con Katy. ¿Y qué espera que haga? ¿Desearle buena suerte? Sí, eso es lo corriente.
Buena suerte. Vas a hacer una gran estupidez, y lo sabes. ¿Y has venido para decirme eso? No estás enamorada de Wimmer. Suéltame. Sabes que no lo estás. Te vas o llamo a mi padre. ¿Lo has oído? Voy a impedir que te vayas por cualquier medio que encuentre. Nunca. No podrás impedirlo. Señor, le reclaman en la sala de oficiales. Es urgente. A la orden, señor. Sí, sí, es de él. Aquí tiene, señor. Clave secreta. La cambian todas las semanas. Deme eso. Ustedes esperen fuera. Sargento. Nadie debe entrar en esta habitación. Nadie, ¿comprende? Muy bien, señor. ¿Qué dice? En un momento. Parece que usted gana. Aprobado proyecto Parris. Preparen entrevista a Sitting Bull. Instruyan comandante Campo, ordene, completo secreto. Firmado Ulises S. Grant, presidente. Bueno, empiezan los preparativos. Vea, señor, a ver si aprueba este plan. Sargento, entren. Conseguido, Sam. Ve a ver a Sitting Bull y tenme al corriente de todo lo que ocurra. ¿Y usted, señor? Yo voy acompañando a Castle. Ya nos encontrarás. Será tan fácil como encontrar un rebaño de búfalos. Adelante. Hola, Bob. No le esperaba. Luego, ¿es cierto que se va? Sí. Entre los dos, digamos que ganó el segundo. Yo creí que para los periodistas había un código de honor. ¿Código de honor? Está muy equivocado. Si usted cree que me he servido de medios ventajosos respecto a Katy, podemos arreglar este asunto. Dejemos eso. Es de otra cosa de lo que quiero hablarle. Un periodista jamás pierde la oportunidad de una exclusiva, ¿no? ¿A qué se refiere? Al más sensacional de los artículos que haya escrito en su vida. ¿Es en serio? El presidente Grant viene aquí. ¿Grant? Vendrá a sentarse junto a un árbol y parlamentar con Sitting Bull. Ah, sí, ¿eh? Se olvida de algo, Parrish. Yo puedo telegrafiar esa información sin que se interrumpan nuestros planes para la boda. Sí, desde luego. Pero esa información es un alto secreto militar. Telegrafíelo y me verá contra una pared frente al piquete de ejecución. Así es que haga lo que le parezca. Oh, gran espíritu, he venido a implorar tu fuerza. Están dispuestos los arcos. Danos tu aliento y valor. Si la batalla ha de venir, para nosotros será la última. Thank you.
Sus órdenes, coronel. ¿Selladas, señor? Selladas. Puede salir cuando esté dispuesto. Muy bien, señor. ¡Atención! ¡Escuadrón! ¡Por la izquierda! ¡Marche! ¡Escuadrón! ¡Por la izquierda! ¡Marche! ¡Escuadrón! ¡Por la izquierda! ¡Marche! Poned los presentes para el consejo. Ya no habrá guerra. ¿Qué hay, Sam? ¿Y la noticia, Sitting Bull? Ya he enterrado el hacha de guerra. Magnífico. Pero he visto algo que es peligroso. He pasado por el campamento de los videros y hay docenas de ellos y armados todos. Vigilan a los indios. ¿Qué es eso, capitán? Es Custer llamando a sus oficiales. Reino, usted debe ir a la montaña Big Horn y usted irá a Medicine Creek. Desde esta posición podrán ver todo el campamento Sioux. Muy bien, señor. Pero usted tenía orden de esperar aquí. Basta ya, capitán. Capitán Bentin, usted cubrirá la retaguardia al comandante Reino. Pueden salir, caballeros. Bien, señor. Yo le aconsejaría que no se aproximase tanto, señor. Capitán Parris, ¿conoce lo que el general Howell ordenó? Sí, señor. Entonces sabe que por esas órdenes vuelve bajo mi mando. Es cierto que sabe mejor que nadie lo que se refiere a los mineros. Así es que le mando se encargue de hacerle salir de la zona. Es usted responsable de su seguridad. Pero mi puesto está aquí. Capitán, ¿se niega a cumplir una orden? No, señor. Oiga, Bob. Que monte la tropa. Sí, señor. El correo ha venido ahora mismo. Hay una carta de Cathy. En ella me encarga que le entregue esto. ¿Quiere usted leerla? No. Al final ha ganado usted, Bob. Yo lo sabía. Y me creyó un tonto por dejarla en el fuerte. Pero no fui yo quien huía de Cathy. Era usted. Buena suerte.
Muy bien, caballeros. Estaba pensando que si los indios nos atacan, no es esta la posición que me gustaría ocupar. ¿Oiría usted, coronel Custer, mi opinión como civil? Desde luego. El capitán Parrish está seguro de que los indios no piensan atacar. Tal vez no. Decido separarnos aquí. El comandante Rino irá según lo ordenado a Binhor, y el capitán Bentin se le unirá como estaba previsto. Esa fuerza terminará con... Hay que atravesar la cordillera y llegar hasta el río sin perder contacto con el comandante Rino. Y seremos el martillo. A los indios los tenemos en medio. Y si alguna cosa ocurriera, si llegaran a atacar, el martillo golpeará el yunque y que Dios proteja a todo lo que se encuentre en medio. Pero Parrish asegura que hay millares de indios, señor. Muchos más de los que dicen los exploradores. Señor Wingord, el capitán Parrish suele destacar por su sobreestimación de los hechos. Que monte la tropa a caballo. Las avanzadas irán por las laderas. Den la orden de marcha. ¡Comandante! ¡A caballo! ¡Atención! ¡Orden! ¡Atención! ¡En marcha! ¡Escuadrón! ¡Atención! ¡Escuadrón! ¡Atención! ¡Escuadrón! Abandonemos la mina, los indios organizan una concentración y de un momento a otro pueden venir. No nos moveremos de aquí. ¡Levanten las tiendas! Vamos. ¡Deprisa! Cuchillos largos a pie, vienen muy cerca, muchos guerreros a caballo. Ese es el plan. Es el gran jefe blanco que viene, pero primero manda a sus jefes y guerreros. Quiere la paz. ¡Mirad! Es mi viejo amigo, el capitán. ¿Qué tienen esos barriles? Es un cebo, capitán, para los indios. Destrúyalos. Un momento, amigo, yo... Si se mezcla alguien en esto, romperé algunas cabezas. Cuchillos largos se están acercando demasiado. He dado palabra. Esperaremos a su jefe. Exploradores de Custer.
Escalonas y Tipul, no les deje escapar. ¡Dispare! Haced la guerra. ¡La guerra!
¡Vamos, adelante! Había más cuchillos largos. ¿Dónde están? Río abajo. Como estos de aquí. Luchando. Venga con esos hombres a proteger este flanco. ¡Pronto! ¡Vamos, sargento! ¡No pierda contacto con el coronel! No es nada, habla en voz baja. Quítame esta flecha. Ahora vámonos. ¿Dónde vamos, capitán? Con Caster.
Este es el fin de Caster. Murieron como valientes, no les arrancaremos las cabelleras. ¡Marchad! Casper. Que su alma descanse en paz. Mire, capitán. Los indios celebran la victoria. Están celebrando el mayor desastre de su época. El general Terry y sus tropas están a un día de camino. El general Terry, enseguida, es urgente. A la orden. ¿Qué sucede? Señor, le informo de que las tropas del coronel Caster sufrieron la más completa derrota. Fue una matanza, señor. Y las tropas del comandante Reino y las nuestras perecieron también. ¿Cuándo ha sido? ¿Dónde? En el Big Horn, señor. Ayer al atardecer. Ordena que toquen asamblea. Ocúpate de estos hombres. Que toquen asamblea. Jefes, los cuchillos largos volverán con soldados de a pie. Esta victoria no ha sido el fin de la guerra. ¿Puedo hablar, Sitting Bull? Somos fuertes aquí. Que vengan de nuevo. Las tropas del hombre blanco correrán como antílopes perseguidos. Yo digo que salgamos a su encuentro. ¿Puedo hablar en este consejo? ¿Cuál es tu deseo, Sitting Bull? Oír las palabras de esa lengua falsa y que luego lo maten mis hombres. Yo no he hablado con palabras que engañan, Sitting Bull. El gran jefe blanco ignora lo que ha pasado. Caster avanzó sin serle ordenado. ¿Cómo sé que no mientes? Te doy mi palabra. Yo conocía sus planes y vi las órdenes. ¿He venido aquí como prisionero o vine por mi propia voluntad? Habla. Esta victoria de hoy no ha sido nada. Cuando el sol salga mañana verás 10 veces más guerreros y un gran general que viene hacia aquí al mando de ellos. Al sur se extiende una tierra ardiente, donde el sol se oculta a grandes montañas y por donde sale ciudades de cuchillos largos. ¿Dónde quieres que vaya mi pueblo?
Solo hay un medio de escapar de las tropas que se aproximan. Yo te lo indicaré. No. Tú me llevarás. Si es un ardid, morirás. Despacio, muy despacio. Has hablado palabras llenas de sabiduría y has cumplido tu promesa. Tengo que despedirte. Y tú debes quedarte con los hombres que conoces. Es una orden, capitán. Es una orden. ¿Quieres volver con los hombres de tu pueblo? Sí. No tomarán venganza contra ti por lo que has hecho. El gran jefe blanco comprenderá por qué lo he hecho. Ve entonces. No te olvidarás, Sitimbul, hijo mío. Espero que mis hombres no olviden a Caster. ¡Soldados, adelante! ¡Escuadrón, izquierda! ¿Quién es usted? El capitán Parry, señor. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde están los indios? Se fueron. Atravesaron sus líneas durante la noche. Eso no es posible. Yo los llevé. Conocía los planes del ejército. Capitán, está herido. Esperamos por su bien que le haya afectado al cerebro. Encárguense de él. Mande que sea arrestado. Señor presidente, ¿constituye una traición evitar una matanza por ambas partes? Mi querida jovencita, el tribunal militar tomó la decisión. Yo no puedo hacer más que firmar la sentencia de muerte. ¿Cuándo sucederá? Es costumbre conceder al condenado un plazo de 48 horas para arreglar sus asuntos. Lo lamento. Gracias, señor. Es inútil, Sam. De verdad lo van a fusilar, señorita. Él quiere que te vuelvas con los tuyos antes de que te veas en apuros. ¿Sabe lo que dirán los indios, señorita? Dirán, hombre blanco mató único amigo de los indios. ¿Por qué matan al capitán Parry, señorita? Los indios dirán que los blancos odian a los indios y al amigo de los indios también. Y nunca volverán a ser amigos del hombre blanco.
existe un hombre solamente que podría hacérselo ver. Me refiero a Sitting Bull. Pero solo tenemos 48 horas. Hay que hacerlo, Sam. Sam. ¡Presenten! ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Izquierda! ¡Mar! ¡Sobre el hombro! ¡Mar! Señor. ¡De frente! ¡Mar! ¡Alto! ¡Arc! ¡Derecha! ¡Arc! Capitán Robert Parris, habiendo sido culpable del delito de alta traición, es sentenciado a la máxima pena. Ha de ser desposeído de sus cargos y fusilado en presencia de la oficialidad. Termina de una vez. ¡Pelotón! ¡Firmes! Esperen un momento. ¿Quién es? Sitting Bull, señor. Su hija viene con él. Abra las puertas. Pero, señor... Obedezca mis órdenes. ¿Qué ocurre? Es Sitting Bull, señor. ¿Sitting Bull? No se alarme. Mi hija viene con él. Jefe Sitting Bull, este es mi padre, el general Howell. Señor, le presento al presidente de los Estados Unidos.
gran jefe blanco, prometiste celebrar consejo. Habla, Sitting Bull. Durante muchos años he intentado lograr la paz entre nosotros. No ha pasado una luna desde que muchos hombres, tuyos y míos, derramaron su sangre. Para mí es muy triste este recuerdo. Y para mí, Sitting Bull. Me agrada oírlo. Pero ¿por qué haces matar a este hombre por traidor? Este hombre ha arriesgado siempre la vida porque hubiera paz entre nosotros. Arriesgó la vida cuando condujo a mi pueblo hacia el norte. Y así evitó que hubiera más muertes en ambas partes. Para siempre el indio respetará a este hombre. Cuando se fue de mi lado le llamé mi hijo. Temía lo que pudiera sucederle a su vuelta. Recuerdo sus últimas palabras. El gran jefe blanco comprenderá lo que he hecho, dijo. Mátalo, jefe, y la nación destruirá a un patriota heroico para lamentarlo demasiado tarde. Pero si le dejas vivir, por mediación de él, el indio y el hombre blanco podrán sentarse una vez más en consejo de paz. Por la paz, por la amistad. ¡Presente!